Senior Anton, wie sehen Sie die Lage unserer Welt heute und wo sollten wir uns von hier hin bewegen? Was könnten unsere nächsten Schritte sein? El mundo de hoy pareciera que va a un colapso final, pero no es así. El mundo de hoy tiene una serie de problemas, indudablemente, que estamos viviendo, entre ellos hoy la crisis. Todo esto hace que pensemos de que, bueno, están llegando los últimos momentos de la Tierra, que venimos hacia, nos acercamos hacia una catástrofe, pero no es así. Lo negativo siempre hace mucha bulla. Lo positivo trabaja más silenciosamente. Yo creo que vamos hacia algo muy bueno. Creo que el año 2012 es un año muy especial donde tenemos una oportunidad grande para crecer más. Así que pienso que en este momento sí hay dificultades, pero hay que tomar siempre las dificultades como oportunidades para crecer. No son un obstáculo, son oportunidades que la vida nos da para evolucionar mejor. Tengo mucha fe en el hombre. Creo que va a cambiar. Und was sehen Sie als die wichtigsten Anliegen, die von unseren Gesellschaften jetzt zu lösen wären? Indudablemente, nuestra sociedad hace mucho tiempo está con problemas porque no ha comprendido aún que todos los humanos, todos los seres vivos de la Tierra, incluyendo la misma Tierra, la Pachamama, todos somos hermanos. Tenemos hermanos menores, hermanos iguales que nosotros y otros hermanos que están en otro momento de la evolución. Si el hombre comprendiera que todos somos hermanos, no nos vamos a ver como enemigos. No importa que discrepemos en muchas de nuestras opiniones, pero la discrepancia hay que respetarla y dentro de ese ámbito de respeto, creo recordar amorosamente que somos todos hermanos. Sehen Sie eine Chance dafür, dass die großen sozialen Spannungen und Ungerechtigkeiten auf dem Planeten beendet werden könnten? Indudablemente, en la medida que el hombre vaya tomando conciencia de esa realidad que es hermano del vecino, que es hermano del que vive allá, del otro, que ya no debiéramos llamarnos peruanos, bolivianos, austriacos, alemanes, no, somos todos hermanos. Entonces yo creo que vamos camino a eso en este momento. Yo creo que el hombre va a tomar conciencia, está tomando ya conciencia de esa realidad. Entonces vemos por toda la Tierra gente preocupada en esto, en este cambio. Vamos camino a un cambio. Y ese cambio va a ser posible que en un momento desaparezca la injusticia, las diferencias. Tenemos que recobrar el equilibrio que existió en la antigüedad. Hoy no. Was denken Sie über die momentane Finanzkrise und was wären mögliche Lösungen? La crisis mundial indudablemente es consecuencia de la injusticia, donde no hay equidad, no hay igualdad. Entonces, el mundo financiero ha subido demasiado, preocupado en tener más dinero, olvidándose de los otros que no tienen nada. Creo que es momento de recapacitar y creo que el hombre está pensando ahora esto. La crisis es buena. La crisis nos ayuda a un cambio. Einstein, Albert Einstein decía muy bien, dice, mientras hagamos las cosas como siempre hacemos, entramos en la monotonía, no hay cambio. La crisis es un cambio.
Y yo creo que la peor crisis es la incompetencia. El hombre se olvidó de muchas cosas. Es importante que recobre eso. Entonces, la crisis es una buena oportunidad para un cambio. Y creo que eso es lo que está pasando ahora. Hay una crisis que a todo el mundo afecta. Ahora tenemos una globalización muy grande en toda la Tierra. Entonces, la crisis afecta al más rico y afecta al pobre. Afecta a todos. Es posible que esto haga pensar un poco a los que más tienen y digan, creo que es tiempo de compartir. Hay que aprender a compartir. Entonces sí, el de abajo va a empezar a ponerse a su nivel. Y bueno, pues aprenderá a sonreír, estará mejor, ya no sentirá esa tensión frente al que más tiene. Lo empezará a ver de otra manera, como a otro hermano. Was können wir von den indigenen Gesellschaften lernen? Können alte traditionelle Sichtweisen uns heute weiterhelfen? Yo creo que sí. En la antigüedad, el hombre era feliz. En América, sobre todo en América del Sur, el hombre vivía con felicidad. Y hay que recordar, a la tierra hemos venido a ser felices. ¿Qué pasó con el hombre? ¿Por qué no es feliz ahora? Es que se ha producido ese desequilibrio. En la antigüedad, en el Tahuantinsuyo, que era el imperio muy grande de los Andes, había justicia, había equidad, había paz. Entonces la gente vivía muy bien. No le faltaba nada. Todos tenían y todos compartían lo que tenían. En esa época no había el dinero, era el trueque, era el cambio entre los objetos, las cosas que uno necesitaba. Al que tenía menos, se lo ayudaba. Al que no podía trabajar sus tierras, toda la comunidad iba a ayudarlo. Y él tenía como compromiso hacer lo mismo el día de mañana para ayudar a otro. Entonces la gente vivía en paz, la gente vivía bien. Creo que tenemos mucho que aprender y recuperar del pasado nuestro para vivir mejor hoy. Wenn Sie einen persönlichen Wunsch frei hätten, wie sollte die Welt Ihrer Meinung nach in den nächsten 10 bis 15 Jahren aussehen? Ah, me encantaría verlo feliz. La felicidad tiene su proceso. El hombre tiene que aprender que acá ha venido a ser feliz. Tiene que recuperar la felicidad. El hombre no ha venido a sufrir, a tener penas, no. Ha venido a aprender cosas, a recordar cosas y retornar a su origen, a Dios. Y a Dios, mis antepasados andinos lo llamaban Inti. Inti es sol. Pero no se referían al sol físico que todos los días sale, ¿verdad? No. Inti era Dios. ¿Por qué? Porque Inti es luz. Dios es luz. Entonces llamaban Inti a Dios. Pero también llamaron Inti a ese pequeño sol, a ese astro que da vida a un sistema dentro de nuestra galaxia. Pero también llamaron Inti al espíritu. Entonces, son tres cosas muy importantes a las que llamaban Inti. Inti era Dios. Inti es el sol físico. E Inti es el espíritu. Entonces, hay diferencia en todo esto. Entonces, yo creo que vamos camino a eso hoy. Gibt es etwas, das Sie den Zusehern dieses Videos persönlich sagen möchten? Bueno, decirles que realmente todos los humanos somos hermanos. Es importante recordar esto para no vivir con desconfianzas, para no vivir separando a la gente, para no dudar. Hay que creer en el hombre.
El hombre, yo creo que está llamado a hacer cosas muy grandes, pero con humildad, porque si hay soberbia, se va a hundir otra vez como ocurrió en la Atlántida. La soberbia exagerada hizo la explosión y desaparición de ese continente. En cambio, en Mu, los murianos eran gente de otro nivel, era gente con mucha sabiduría, con mucha humildad, pero sabios. El sabio en general es humilde. El sabio habla en un lenguaje simple. El hombre complicó el lenguaje. El hombre complicó su vida. Y hoy vive complicadamente. Entonces, mi mensaje es decirles que todos aprendamos a vivir con humildad, que aprendamos a vivir dentro de la simplicidad, aprendamos a vivir considerando que todos somos iguales y que mientras no exista justicia, jamás va a haber paz.